A lo mejor mis videos te causan asco, pero en cambio a mí tus videos me encantan. ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Fren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Y pues en este video voy a contestar algunos comentarios, así es que quédate, no te vayas. Estás escuchando a Fren Salazar y sus Arreglos de Poca M. ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Como lo dije, vamos a contestar algunos comentarios que por ahí tengo en algunos videos, algunas dudas. Voy a tratar de responder lo más breve que se pueda. Pero antes que nada, pues si eres nuevo en este canal, pues te invito a que te suscribas, le des like a mis videos, compártalos y por supuesto, también deja tus comentarios, como los comentarios que voy a contestar en este momento. Así es que, pues suscríbete. No olvides prender la campanita también para que te notifique cada vez que suba video nuevo, ¿ok? Ok, vamos a contestar a algunos comentarios. Voy a nombrar también las personas que me dejan los comentarios aquí. Porque, como por ejemplo, nuestro amigo Misael Morales Maldonado dice: ¿qué tal amigo? ¿En cuánto tienes la USB con sonidos para trabajar en la SPD30 y haces envíos? Claro que sí, mi querido Misael. Lo que pasa que el USB sí lo hago envíos, todo lo que es en el área local de aquí de Estados Unidos. Me pasó alguna vez que por ahí me compraron unos presets y querían que les enviara la memoria o el USB para otro país. Y realmente pues no pude porque creo que tengo que pagar una multa o algunos permisos para enviar a otros países. Por ejemplo como Chile, Perú, todos esos países centroamericanos, incluso México. No pude hacer el envío, me salía mucho más caro que creía. Entonces fuera del país hago envíos por correo electrónico, y cuando es en el área local aquí de Estados Unidos sí los puedo enviar en una memoria o un USB, sí puedo enviar los presets que tengo por ahí en venta. Así es que Misael Morales, puedes mandarme un correo electrónico a arreglosdepocam@yahoo.com y ya nos ponemos en contacto y ponemos detalles de cómo puedes adquirir los presets. Así es que todos los que quieran adquirir los presets de la Octopad SPD30, pueden mandarme un correo electrónico arreglosdepocam@yahoo.com, ¿okay? Nuestro amigo Gerald Lorie Torres Taborda dice: ¿vendes la pista? Me dejó un comentario en la pista, porque hago pistas, para los que no saben, hago bases musicales para compositores que quieran poner sus letras. Entonces lo que hago es que pongo la pista en YouTube y la rento. Más que nada una pista accesible para todos los compositores que quieran practicar con sus letras, que quieran más que nada tener alguna base musical para escribir sus ideas. Entonces yo rento las pistas que tengo, ya sean estilo mariachi, ya sean estilo sierreño, banda, y algunos otros estilos que voy a empezar a subir más en este año. Entonces yo la rento por $35 la pista, más no puedo dar exclusividad a las personas que le rento la pista, porque mucha gente pues obtiene la pista. Entonces no se vería, no estaría bien pues darle la exclusividad a alguien si alguien más ya tiene la pista. Entonces lo que hago es que solamente rento la pista, como cuando lo hacen con el karaoke, que compran la pista del karaoke, cuesta de repente $30-$35. Pues es lo mismo, yo rento la pista como si fuera karaoke. Entonces ustedes le ponen la letra a su gusto, a su idea. Entonces esas bases musicales que tengo aquí en YouTube son más que nada para eso. Ya si tú quieres una canción pues personalizada con tu propia música, que no esté en YouTube, que nadie más la tenga, entonces ya es diferente precio. Ya podemos platicar acerca de cómo quieres hacer tu canción personalizada, ¿no? Y para eso pues también puedes mandar un correo electrónico a arreglosdepocam@yahoo.com, o si quieres mandarme un WhatsApp a mi teléfono, es el área 714-770-1445. Para las personas que viven aquí en Estados Unidos, en México no estoy seguro si tienes que poner el 001 714-770-1445 para poderse comunicar conmigo. Realmente no estoy muy informado, pero casi la mayoría de personas me contactan por correo electrónico o por aquí por WhatsApp, o si quieren seguirme por Facebook también lo pueden hacer. En Facebook Arreglos de Poca M, pueden ir a mi página de likes y darle like. Incluso también en Instagram también pueden seguir, entonces también se pueden comunicar de esa forma conmigo. A veces de repente tardo un poquito en contestar los mensajes porque estoy trabajando aquí en el estudio y no me da chance de repente pues de contestarles adecuadamente lo que me están preguntando, ¿no? Vamos con la segunda
en el tercer comentario. Aquí hay de todos comentarios buenos y malos, así es que voy a leerlos todos, no importa. Como nuestro amigo Freddy Esteban dice, 5 minutos de introducción al tema, ya no vi más. Bueno, pues ya no puedo ver más de nuestro video, pues ni modo. Liliano Rodríguez dice, hola, una pregunta, ¿la Roland SP-DSX tiene sonidos de fábrica? Sí, sí, ¿cuántos son? Gracias y saludos. Bueno, la Roland SP-DSX trae varios sonidos de fábrica, trae varias secuencias ya incluidas, o sea, sus propias secuencias. No sabría decirte, creo que son como, sin más, si no estoy mal, como unos 100, 120 sonidos más o menos. Que vienen en la máquina, tal, porque no, realmente no he puesto atención. Mucha gente pues piensa que trae de repente muchísimos sonidos y no trae tanta variedad de sonidos la Roland SP-DSX. Es por eso que tú puedes armar tus propios samples o los puedes poner sonidos de los que tú quieras para ampliar más tu librería de sonidos en la Roland SP-DSX. Yo tengo de venta varios sonidos en formato wave, son más de 200 sonidos samples para la Roland SP-DSX y para todas las máquinas que usen formato wave, pues tengo esa librería yo de sonidos. Incluso tengo muchos sonidos que he ecualizado a mi manera y otros sonidos que están sin ecualizar para que tú los puedas usar conforme tú lo necesites, ¿no? Ya sea ecualizados o sonidos que no están ecualizados, como los quieras usar, vienen percusiones, vienen todos los sonidos de la Roland SP-DSX, las configuraciones que hice en la Octopad SP-DSX, que configuré más o menos que los sonidos de liberación, de temerarios, de, en fin, todo lo que tengo programado para los presets de la Octopad SP-DSX también los tengo en formato wave para la Roland SP-DSX, así es que los que quieran adquirirlos también me pueden mandar un mensaje a arreglosdepocam@yahoo.com. Ahí también pueden mandar mensaje y pueden adquirir los samples y nos ponemos de acuerdo cómo enviarlos. El envío es lo mismo para gente de Centroamérica, Sudamérica, de México. Solamente hago los envíos por correo electrónico. Se manda un link donde puedes descargar todos los sonidos, todos los samples. O si vives aquí en Estados Unidos, te pueden mandar un USB. Aquí en el área local de Estados Unidos con todos los samples, o si prefieres también como un link de descarga, también se te pueden enviar, ok. Así es que pues ahí está la duda de los sonidos de fábrica. Rodrigo Contreras, ¿qué tal? Rodrigo dice, Efren, hola, ¿existe algún tutorial para configurar la Dual Zone de pads externos? Ok, la Dual Zone, me imagino que te refieres al doble sonido en los pads externos. No he tratado de hacer esa configuración, pero me imagino que sí se puede, mi amigo Rodrigo. Voy a tratar de hacer un tutorial de eso, si se puede hacer. Con gusto, pues vamos a mostrarte cómo hacerlo. Y si no se puede, pues también te vamos a decir si no se puede, ¿ok? María Luca dice, muy bonita canción, ¿qué acordes tiene? Bueno, tengo por ahí una canción instrumental que hice, se llama La Interesada, que es básicamente la canción que uso en cada intro de mis videos. Por supuesto, la acaban de escuchar también en este video. Me creerás que no me acuerdo de los tonos, pero voy a por ahí de repente pues subir los tonos o los dejo por ahí en un comentario para los que quieran saber el tono de esa canción. Se llama La Interesada, es una canción instrumental que hice. Ok, dice Francisco Zamora, dice, con Jack compré la Roland SP-DSX. Dejó el comentario en uno de los videos donde que hice cuál es la diferencia de la Roland SP-DSX y la Alesis y cuál otra máquina. Bueno, la SP-DSX roja, por ahí está el video. Y por ahí me dejó ese comentario. Dice que ya compró la Roland SP-DSX. Bueno, pues ya todo dar, mi querido Francisco. Ok, Odilia Aus. Ay, también es difícil este nombre. Dice Odilia Austraberta Maya Alonso. Hola, buenas noches. ¿Podemos utilizar tu base? Nos gustaría que tus bases salieran. Vamos empezando. Bueno, las bases están ahí en mi canal de YouTube. Las pueden utilizar. Ya si las quieren utilizar sin los que les dicen las marcas que tienen mis bases musicales, pues me pueden mandar un correo y ya la pueden rentar ustedes esa pista o esa base musical para que la usen también en sus videos si la quieren usar. Mi amigo Diego López dice una pregunta, amigo, ¿cómo se llama el efecto que usas en SP-DSX? El efecto
pues no me acuerdo cuál es el efecto, mi querido Diego López. Tal vez te refieres a los reverbs que uso. Pues básicamente son los efectos que vienen por ahí en la máquina, internos, pues en la Roland SPD30. Grupo La Elección de Oaxaca, Yantoyo dice: saludos, buen video, ¿cómo se llama el zapateado? Bueno, hice un video en donde muestro cómo usar el kit de banda en la Roland SPD-CX, que por supuesto viene en la librería de Zenfoss. Es un kit de banda de percusión de banda, tarolas, los timbales, la tambora, vienen los platillos, pues, los que le hacen así de la banda, pues los que pegan en la tambora, viene por ahí incluido en el paquete de Zenfoss. Y hice un video más o menos mostrando cómo se trabaja. Si no lo han visto, pues lo voy a dejar también en la descripción para que lo vayan a ver. Y básicamente lo que me está preguntando, que cómo se llama el zapateado. Lo que hice esa vez fue hacer solamente un segmento de canción, solamente para mostrar los sonidos de banda. Entonces hice un segmento de música que yo inventé para poner ese ritmo y usar los sonidos. Y mostrar los sonidos, cómo suenan los de banda. Entonces no es en sí una canción, no es una canción que esté fuera en el mercado, sino es un segmento que inventé yo. Dice Emilio Carrillo, dice una pregunta: ¿cuál es el nombre del sonido de aplausos y el del cascabel? Bueno, es que me hacen unas preguntas que de repente no me acuerdo, porque son tantos sonidos que no recuerdo, pero ya investigaremos y vamos a poner una lista de sonidos, ¿ok? Ari Halle dice: colega, sube esos samples de batería acústica que deben de haber quedado geniales. Bueno, en el video anterior mencioné que iba a hacer unos samples. Por ahí algunos saben, si los que no saben, acabo de comprar una batería DW acústica para tocar con mi grupo, que por supuesto, si no han visto mi grupo, se llama Grupo Dragón. Grupo Dragón Oficial, para que vayan a ver sus videos. Si no, voy a dejar el link aquí abajito para que vayan y chequen los videos que tenemos más recientes del Grupo Dragón. Y compré la batería y dije que iba a sacar los samples. Voy a samplear la batería que tengo, la DW, y los voy a incluir en la librería de Zenfoss para formato WAV, para que los usen en la Roland SPD-CX o en cualquier máquina que use Zenfoss formato WAV. Entonces, él me está diciendo que suba los samples de la batería acústica. Entonces, todavía no los hago, pero estoy planeando hacerlos esta semana. Voy a samplear toda la batería, incluyendo platillos, toms, tarola, para tener el sonido acústico de aquí del estudio. Así es que pendientes, amigos, voy a hacer un video cómo lo voy a hacer, para que estén pendientes los que les gusta todo este rollo de la sampleada, ¿no? Nuestro amigo Leo Fernández dice: genio, muy práctico como lo explicaste, gracias Leo. Se refiere a un tutorial que hice de cómo agrupar canales, o cómo agrupar una sesión de grabación. Entonces, por ahí está el video. Saludo para nuestro amigo Drum Jaguar, dice: saludos para un loco boliviano haciendo buena música en Buenos Aires, Argentina. Claro que sí, un saludo para todos nuestros amigos de Argentina, especialmente para nuestro amigo Drum Jaguar, que está haciendo música allá en Argentina y es boliviano. Un saludo para toda nuestra gente boliviana, toda la gente de Bolivia que me sigue. Dice Drums, Doctor Drums Bustamante dice: hola Efren, gracias por esos maravillosos videos, me han servido mucho, excelente proyecto, te felicito. Te comento que quiero usar el SPD30 para editar baterías virtuales. Ya instalé la última versión de controlador vendor que viene en la página de Roland. Bueno, voy a hacer un video más o menos explicando cómo yo uso mi máquina, la Roland SPD30, como controlador, porque yo uso básicamente mi Roland SPD30 para hacer canciones de banda, donde uso las tarolas que tengo ya programadas en mi programa de Pro Tools. Entonces voy a hacer un video explicándolo muy pronto, para que esté al pendiente mi querido Drums Bustamante, y ojalá pues pueda solucionar algunas de tus dudas, ¿no? FS Record Producciones, saludos de Paraguay, muy buenos videos, me han ayudado bastante. Muchas gracias, mi querido Record Producciones. Me da gusto que mis videos sirvan de gran ayuda para toda la gente que mira mis videos. Pues más que nada, pues me da mucha satisfacción estar haciendo este tipo de videos para todos ustedes, y que de una manera u otra pues les sirva pues a ustedes, ¿no?
Así es que pues muchas gracias y pues no olviden de darle like así, compartir mis videos. Y dice Enrique Hugo, feliz año 2019, tengo un problema con mi Octopad Spectra, hoy le cedí todos los sonidos de todos los bancos que tengo programados, suenan doble. Bueno amigos, no me ha pasado ese problema, pero lo que podías hacer es más que nada, tal vez yo te sugeriría que la restauraras al origen de fábrica. Entonces probablemente ahí te ayude a restaurar todo lo que los sonidos, pero lo único es que si pues si tienes algunos presets pues los vas a perder, al menos que los guardes los presets y después los pongas otra vez, guárdalos en tu USB y los pones otra vez para atrás en tu máquina Octopad SP30, pero sí te sugiero que hagas una restauración original de fábrica para que se vuelva otra vez a iniciar, ¿no? Javier Peña dice, ¿cuánto salen estos samples? Como te digo, puedes comunicarte conmigo arreglosdepocam@yahoo.com y ya nos ponemos de acuerdo. Dicen que para comenzar algo 2-1 de lo pasado te tienes que despedir. 2-1, pero ¿cómo me despido de ti? Sin tener una sonrisa de fingir. 3-2-1 coros. Y cuando te pedí una explicación nomás... Ah, caray, me dejó una canción aquí el señor. Bueno, saludos para Gilberto el Joto. Ahí estás, nuestro amigo Gilberto el Joto. Saludazo. No sé si sea la página de él o realmente sería algún por ahí una copia, ¿no? Percy Tecladista, nuestro amigo Percy Tecladista dice: asco de video. A lo mejor mis videos te causan asco, pero en cambio a mí tus videos me encantan. Así es que échale ganas, Percy Tecladista. Bueno, pues ya son varios por ahí, muchos comentarios que me han dejado últimamente. Y pues ya leerlos todos ya sería pues todo un video de unas 3 horas. Así es que pues muchas gracias a todos los que me dejan sus comentarios. Les agradezco. El año pasado fue un año muy, muy productivo en cuestión de que hicimos bastantes videos y se suscribió mucha gente a mi canal. Logramos llegar a los 5,000 suscriptores. Y pues este año, pues ojalá lleguemos a unos 10,000 o más si se puede, con la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias a toda la gente que deja sus likes, comparte mis videos, se suscribe, deja sus comentarios, ya sean buenos o malos, no importa. Para mí todos los comentarios son bien recibidos. Muchas gracias a todos. Y por supuesto, voy a seguir haciendo más videos. Esta semana, si Dios quiere, he estado un poquito ocupadón haciendo algunos trabajos que sigo haciendo aquí en el estudio, grabando, haciendo producciones, con lo de mi agrupación Grupo Dragón, que tenemos por ahí varios eventos, prácticas con ellos. Voy a hacer un video de repente ahí, un vlog, cuando estemos practicando, para que vean más o menos cómo estamos trabajando. Y por supuesto, pues ya vienen más videos, si Dios quiere, para todos ustedes. Tutoriales, videoblogs, muchas cosas que por ahí vienen en camino, que tenemos en mente. Así es que muchas gracias por ver mis videos. Y vamos a seguir adelante, con el favor de Dios, haciendo más cosas para todos ustedes. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, bye.